Met creativiteit en doorzettingsvermogen kun je de wereld in beweging brengen. 21 juni is Wereldhumanismedag en daarom maakt Metropolis portretten van lokale helden. Zoals de Spaanse Justi, die een doeltreffende manier heeft gevonden om haar buurtgenoten te helpen. Hola Metropolis, hoy Justi nos va a demostrar que no hace falta mucha organización cuando se trata de ayudar a los demás. Ella tiene prácticamente obligados a todos los comerciantes de su barrio a entregarle cosas que ella reparte entre los más necesitados. Es la cadena de favores. Buenos días, familia. ¿Por qué lado empezamos? Que no, cuando pueda no lo vas preparando, lo que tú creas. Oye, ¿qué me tienes preparado? Ya estoy con ello. ¡Hala! Ya estoy con ello. ¿Esos son cuántos huevos? Esos son 30 huevos. Son 30 huevos de corral, ¿eh? Para hacer camino, para hacer más camino al andar. Adiós, cariño. Hola. Vamos a coger una sabanita de aquí. Ah, muy bien. ¿Qué es eso? Oye, una colcha, pero no es porque esté vieja ni usada. ¿Cuánto cuesta eso? 27 euros. ¡Ay, qué majo es! Siempre hay algo en casa que te sobra, o que no quieres, sí, o que no necesitas por algo. Y siempre hay alguien que lo va a necesitar. Buenos días, familia. Esto es muy sencillo. Yo es que me sorprendo de que nos estéis entrevistando, porque es el boca a boca, la sencillez. Mira, mis tatarabuelos ya lo hacían cuando la guerra. Compartir lo que nosotros tenemos, no lo que nos sobra. Y esto es la cadena de favores, plataforma cadena de favores. Tu propia casa es el almacén. Claro, por eso digo siempre y siempre lo diré, que yo necesito un lugar. ¡Ay, cuidado! ¡Justi! No pasa nada, esto nos pasa a diario, ¿eh? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal? Aquí estamos, hija. A ver si tenías algo para mí. Pues sí, acércate, trae el carro para acá. Tengo 5 hijos, estoy en el paro y tengo que buscarme la vida para dar de comer a mis hijos. Me gusta y me echa una mano. ¿Estas? ¡Qué ricos! Mira, pero esto es lo bueno que viene en 3 clases. Mira qué alegría. Mira, sí. mira qué alegría. Sí. Esta señora necesita muchas cosas. Ya lo hemos visto todo, sí, que no nos dan gato por liebre. Y entonces lo que hacemos es que le ayudamos en comida de momento, pantalones, ¿ves? Uh-huh. Lavado y doblado. En su familia nadie está trabajando. Y bueno, que no están trabajando, la mayoría están... Pues mira, que le han vendido que España es el dorado. Pero deja que lo diga ella, Justi. Venga, yo creo que... Nos mandó una señora un cheque. Mira dónde está, lo enmarqué y le dije, no me mande dinero, ¿es verdad? Sí. Y enmarcado está. Que no, que yo estoy muy feliz sin tener dinero en las manos. ¿Nunca le ha dicho usted a su mujer, deja esta forma de vida? No, porque entonces la mataría. Es su modo vivendi. Cuando tiene estas cosas es más feliz que nunca. Pero a mí esto me encanta. Me encanta. Yo le pido a Dios que me dé fuerzas para poder seguir ayudando. ¿Por qué? Porque es maravilloso. ¿Tú sabes cómo te sientes de bien? ¡Uf! ¡Ay! ¿Cómo tendré yo este humor? De verdad que os lo juro, ¿eh? Oye, ¿y no me escogerían a mí para hacer una película ahora?